Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos a nuestra sección Series de Terror. Bueno, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de este tipo, juegos survival horror. Y aquí estamos con Claire Redfield en Resident Evil Code Verónica. Ya sabéis, la versión X que salió para algunas plataformas, entre ellas PS2, primeramente, que fue la primera máquina que recibió esta versión X, luego creo que llegó también a GameCube. No estoy tan seguro. E incluso Dreamcast también tuvo su versión X, ¿eh? A pesar de que sacó el Resident Evil Code Verónica original, Dreamcast también salió la versión X. Bueno, vamos a mirar este cadáver de aquí. Mira, balas de pistola que me vienen de muerte, pero se lo he hecho. A ver, tenemos zombies. Sí, pero están de espalda, no se enteran. Bueno, ya sabéis que el objetivo es abrir la puerta que nos da salida de la prisión. Está justo en esta zona, en este área que acabamos de pasar. Pero el problema que tenemos ahí en esa puerta es que pide una especie de medallón del halcón. Y hemos encontrado uno, pero no lo podemos pasar a través de unos detectores de metal que hay. Entonces, lo que tenemos que hacer, utilizando el material de extraña aleación que hemos conseguido, hacer un duplicado, ¿vale? Con esa especie de impresora 3D que vimos en el capítulo anterior. Venga, vamos a Please continuar. deposit any metallic items you have in the security box. Vale, pongamos los objetos de metal en la caja de seguridad. Perfecto, venga. Eso ahí. Eso ahí. Esto de metal también. El extintor, digo yo, que también será de metal. Y la bala de pistola también. Es decir, no llevo nada más que la hierba y el material del estrella. Ahí veis que ahora el detector de metales no nos ha detectado nada, así que genial. Y aquí en este detector de metales tenemos varias cosillas. Vamos a empezar cogiendo el emblema del halcón. Y mira, un spray y dos paquetes de munición para el lanzagranadas. Arma que todavía no tenemos, todo se ha dicho. Bueno, pues con eso por un lado y con el material por otro, vamos a hacer el duplicado, ¿vale? Encendemos el aparato, lo primero. De esta zona me acuerdo más o menos bien, entre otras cosas porque, bueno, hice una prueba de grabación de la versión de PS3, ya sabéis. No salió todo lo bien que yo quisiera. Se ve muy, muy oscura y muy sobresaturada de color. No queda nada bien. Prefiero la de PS2, que a pesar de que, bueno, ahí veis que se ven ligeramente los bordes de sierra en los gráficos, pero el tema del colorido y la oscuridad se ve perfectamente, vamos, no sé. Esa versión de PS3 y de PS4 deja bastante que desear, ¿eh? Transmisión de datos 3D finalizada. Muy bien. Pues ahora solo nos queda poner aquí el material. Vale, duplicación completada. Y tenemos el emblema de aleación. Una cosa que quiero ver, en la habitación de al lado hay un baúl y hay una puerta, pero solo se puede entrar en el otro sentido, ¿vale? Con lo cual, más adelante ya lo descubriremos cómo entrar desde el otro sentido y coger para allá y coger los objetos que nos falten. Puedo pasar. A ver dónde están nuestros amigos los zombies. Ahí va. Este me lo como enterito. Y a este no sé si lo voy a poder esquivar. Imposible que pase por encima de ellos. Lo mejor que puedo hacer es atraerlos aquí y hacerles un regate. A ver. Vale. ¡Ahí va! Macho, la pirula y el cambio de cámara, macho. Venga, vamos herido, pero hemos pasado. Bueno, hay otro por aquí. Joder. Fuera. Tranquila, Claire, tranquila. Venga, coge, vamos a equiparnos con el mechero, esto, esto, esto y el extintor también, no voy a dejar nada ahí. Puñal de combate, nada. Vale. Combinar, perfecto.
Muy bien. Venga, continuamos. Vale, pues ya tenemos lo que queríamos, que era el medallón. Por aquí. Bueno, vamos a colocar el medallón en la puerta, abrimos y nos largamos de aquí, porque aquí no hacemos nada y tenemos que escapar de esta base. A ver, a ti te hago la puerta por ahí. Y aquí coloco el medallón, vale. Perfecto. Vale, mira, hay una puerta, pero está derruida, ¿no? Destrozada. Totalmente destrozada. Vale, todo totalmente destrozado. Y esto es un chip que está a punto de caerse. El puente. No puedo continuar desde esta posición. Muy bien, pues vamos por aquí. Mira, estoy viendo ahí balas de pistola. Genial. Y dos plantitas verdes. ¿Cómo voy de inventario? Puedo cogerlas, sí. Porque además la mezcla que llevo, creo que puedo usar una más, ¿no? O son tres. A ver. Vale, tres más. Bueno, pues de momento voy a coger una, porque necesito espacio para coger esto. Muy bien. Venga, damos la vuelta. Bueno, total, si es que la puedo mezclar, me da igual. Llevar una que llevar dos. Ya he cogido una, ya no me puedo echar atrás. Mirad. El extintor sé que había que usarlo en otra parte. Aquí no creo que voy a usarlo, ¿no? Se ve claramente que el extintor hay que usarlo en otra parte del juego más adelante. Por eso me lo he llevado, no dejarlo ahí atascado. A ver, puja, Claire. A ver. Vale, veo que es... Me debe estar fallando el mando. ¡Ay, que se me ha quedado sin pilas, amigos! Disculpadme un segundo. Ya estoy, amigos. Que se me había quedado el juego con un mando inalámbrico. Y se me había quedado el condenado sin batería. Ahora estoy jugando con el mando de cable de toda la vida, de Play 2. Que por cierto, estoy notando que vibra esto. Y yo juraría haber desactivado la vibración. A ver, empuja. Vale, un segundito. Que a mí la vibración no es que me guste, la verdad. Vale. Bueno, pues listo todo, vámonos de aquí. Lo bueno de esto es que luego le pego un cortecito al vídeo en YouTube. Y cuando lo veáis en YouTube no notaréis nada. Vale, tenemos inquilinos. ¿Cómo voy de munición? Pues tengo 30 disparos. Voy a quitarme alguno, ¿no? Vale, genial. Falla los tiros, Claire. Lo que nos faltaba ya. Ese ya no se levanta, ¿no? A este a lo mejor le podemos hacer la porra y nos evitamos líos. A ver. Una puerta aquí. Pues venga, vamos a entrar. Cuidado, perros. No. Uf, por los pelos, no me ha dado ese. Vale, perfecto. ¿Cómo vamos de munición? 9 disparos, pero tengo las otras pistolas, ¿eh? Vamos a investigar por aquí. ¡Ey! ¡Otro perro! Condenado, estaba escondido. Flecha de ballesta. Bueno. Una puerta. A ver.
cerrada por el otro lado. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Vale, mira, tengo una hierba roja ahí. ¿Cómo voy de inventario? Uf, sí que estoy lleno prácticamente. Pues nada, de momento no la voy a coger. A ver. Venga, vamos a empezar por aquí. Derecha, izquierda, a ver esto dónde nos lleva. ¿Qué es esto? Aquí hay un texto, ¿no? Materiales de oficina y suministros relacionados. No hay nada útil. Vale. A ver. Nada útil tampoco aquí. Muy oscuro para ver dentro. ¿Qué es eso? ¡Ballesta! ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Me viene esto. Hay un archivo. Memorándum sobre el número de contraseña. El sistema de cierre de la puerta de emergencia del laboratorio de experimentación biológica se desactiva exclusivamente con una contraseña de 4 dígitos. Espero que no se te haya olvidado ya. Acabo de recibir una orden del administrador del sistema que nos pide que cambiemos la contraseña periódicamente. Me preocupa que pierdes memorandos, contraseñas e incluso productos químicos importantes con bastante frecuencia. Se me ha ocurrido una idea para intentar resolver este problema. ¿Recuerdas la imagen roja de un esqueleto humano del laboratorio de experimentación biológica? He decidido utilizar el número que aparece en la imagen como contraseña. Si pierdes este memorándum, solo tienes que consultar esta imagen. De todas maneras, no creo que nunca haya que utilizar la contraseña de la puerta de emergencia. Pero por si acaso, ya lo sabes. Que te diviertas, don despistado. Vale. Puerta del laboratorio de emergencia. Aire anómalo. No puedo introducir el número. Vale. ¿Y esto se puede activar de alguna manera? No. Vale, pues ahí no podemos hacer nada de momento. Parece que no hay nadie por aquí. Detrás hay un cuadro rojo. Ese es el cuadro que mencionaba el escrito. Se ve un número 113.6 o 113.5. No lo veo muy bien. Vale. No voy a poder entrar, seguro. A ver. No. Vale, pues no puedo hacer nada de momento aquí, ¿no? Vámonos. Había otra puerta en este pasillo. Vaya, se ha quedado, parece, la emergencia. ¿Qué criatura habrá sido la responsable de la muerte de ese científico? ¿Y ahora qué pasa? Vale, genial. Ahora no puedo entrar, ¿no? Un lector de tarjeta de color plateado. La ventilación de la sala de biología no ha terminado. La cerradura se podrá abrir cuando haya terminado la ventilación. Imagino que nos avisarán porque ese ruido se va a hacer puñeta ya. Vale, por ahí tampoco puedo pasar. Solo me queda este camino y la otra puertecilla que tiene pinta de ser una oficina, un despacho o algo así. Vamos a entrar. Hay un zombie, ese tiene pinta de que se levanta. Oye, por cierto, ¿esto lo puedo combinar? Sí, meterle munición a la ballesta. A ver si nuestro amigo se levanta. Ya lo ves que sí se levanta.
que no veo el ángulo. Ahí. Oye, la ballesta esta está muy bien porque nos permite disparar muy rápidamente, ¿eh? Lo que pasa es que también se come la munición muy rápidamente. Dilo todo. A ver, hay otro zombie. Pero no sé dónde está, condena. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, vale, está ahí dentro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pues se come más disparo de ballesta que... que de pistola, ¿eh? Mira, una planta verde. Esta podría combinarla con la que me he dejado ahí atrás. A ver, vamos a ver. No, la planta verde esta la voy a coger. Eso es. Y ahora voy a mezclarla con la de dos. Y llevo dos de tres. Perfecto. Vamos a mirar por aquí. ¿Esto qué es? Es un almacén, está cerrado. Parece que necesito una llave especial para abrir. Vale, una llave especial que no tengo. Miro todo. Vale, a ver, ¿esto qué es? Está cerrado con una cerradura normal. Ah, es posible que se pueda forzar, ¿no? Por lo que veo. Aquí hay una luz. En el monitor aparece un mapa de este edificio. Parece que lo puedo imprimir. Claro, imprímelo. Coger el mapa de la instalación de entrenamiento. Sí. Muy bien. Pues vamos a ver. Uf, 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 uf. Bien, 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 bien. Bueno, tenemos una cerradura con ganzúa. Me parece que se podía utilizar la ganzúa en este juego. Yo no lo recuerdo, ¿eh? O algún tipo de llave especial para abrir ese tipo de cerraduras. Que nos ha indicado como cerradura normal. Ahí hay algo. ¿Qué es esto? Flecha de ballesta. Muy bien. ¿Algo más? La línea del teléfono está cortada. ¿Por aquí puedo continuar? Sí. Necesito urgente un baúl. Urgente. 4, 5, 6, 7, 8. ¡Joder! No me hagas esta puñeta. Fuera. Si es que mejor voy a gastar las 4 balas que me quedan. Tres, cuatro. Rápido, cambiamos a la ballesta. ¡Oh, va! Como se ve en la munición de la ballesta esta gente, macho. Esto es mejor utilizar otra cosa, ¿eh? Una máquina expendedora, ahora no tengo sed. Rota. ¿Hay alguno más? Hay uno más. A ver. Espérate. Que se levanta. Mira, le he dado un remate con esto. Fuera. Vale. Vamos a revisar por aquí, a ver. Flechas. Muy bien. Creo que aquí solo se podían abrir ciertas taquillas, las que tienen esta. Más flechas. Bien. Es que me da mucha munición de la ballesta, ¿eh? Vamos a gastarla. Aquí hay un zombie. ¿Este no se levantará? Flechas. Pues venga, lo meto todo en la ballesta. 160. Perfecto. Un zombie ahí en una sauna. Y aquí otro. Bueno, a este es fácil hacerle el regate porque hay espacio. Vale, tenemos dos zombies. Hay una válvula. Hay una válvula unida a la tubería de agua. ¿Cerrar la válvula? Sí.
Vaya, a ver, ¿qué es eso que brilla? ¿Qué es eso? Llave de etiqueta. A ver. Vamos a echar un vistazo. Llave de etiqueta, comprobar. Una pequeña llave hecha de acero con la palabra almacén. Vale. Y parece que este aparato controla la corriente de agua. Está roto. No sé si quiero que haga alguna. A ver, cuidado que me pueden echar el vómito. Venga, sube rápidamente, Claire. Ahora, eso es. A ver, uno de los zombies salió de la sauna. Voy a mirar aquí dentro de la sauna a ver si hay algo. Mucho aire caliente dentro. Lógico, es una sauna. Fijaos, en la zona esta, jugando la versión de PS3, porque grabé un poquito más adelante de donde estamos ahora mismo, se veía súper oscuro. Subí una captura en la pestaña comunidad de YouTube, en el canal. Puse una captura y era de esta misma habitación. Y es que no veáis la diferencia, ¿eh? Se veía tan oscura que es que prácticamente no se apreciaban los detalles. Yo no sé cómo han hecho esas cosas en la versión de PS3, ¿eh? Y según me han comentado, la versión de PS4 es pues, como la de PS3. Yo creo que han porteado de uno a otro, ¿eh? Es increíble que la versión de PS3, de PS2 se vea mejor, nítidamente, en ese sentido de, bueno, colores y el brillo, que la de PS3 o la de PS4, que ha salido hace no mucho, por cierto. ¿Tengo espacio para llevarme la planta? No, pero espera un momento, porque en esta habitación de aquí había un armario o algo así, y me parece que eso es el almacén. A ver si lo podemos abrir con la llave que hemos conseguido. Sí, vale, podemos abrimos, a ver qué hay. Una escopeta. La desechamos. ¿Qué es? Pólvora de ballesta. Ah, vale. Esto sirve para, recuerdo, para mezclarlo con las flechas de la ballesta. Mira. Y me saca flechas de otro tipo, que son, me parece, explosivas. Sí, porque las flechas normales de la ballesta son una mierda. Un poderoso arco que se usa principalmente para cazar. Pues, señores, tenemos que buscar urgente un baúl, porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Pues cargado hasta arriba de objetos y necesito un baúl. Y por aquí no tenemos más que mirar. O sea, que tenemos que dirigirnos... A ver... Esa puerta está bloqueada, esa también. Aquí no puedo hacer absolutamente nada más. Nos tenemos que ir aquí. Bueno, ya vendrá por la hierba roja esa de ahí. Oye, ¿qué munición llevo? No. Sí, vale, munición normal. A ver. Comprobar. Eso es. La munición explosiva la voy a dejar para enemigos más resistentes. Para zombies y demás, uso la ballesta normal. Exacto. Es que este no sé si dispararle a ese me voy a disparar. A ver, ahí hay otro. Hay uno. ¿Ha caído? Hay otro. Bueno, este puedo pasar corriendo. ¡Uf! No me ha cogido por los pelos, el condenado. Oigo perros. Los perros y la ballesta, mal asunto, ¿verdad? Vamos a usar esto. Vaya, se me ha metido. Ahí. A ver ahí si le puedo con la ballesta ya rematarle. Vale, genial. O sea, es muy rápido. Con la ballesta. Eso es. Ahora, una vez que ya le tengo fijado, ahora sí le puedo dar con la ballesta. Vale, genial. Pero bueno. ¿Por qué demonios no le estoy dando ahí? Mira, no me complico. Eso es. A ver, ahí. Ahí se supone que le tengo que dar por narices con la ballesta. Vamos a ver. Eso es. Eso es. Cuidado que pueda haber alguno más, ¿eh? De hecho, hay alguno más. Eso es. Claro. Pero ¿por qué demonios no le das?
Le van a dar morcillas a la ballesta. Ahora. Bueno. Condenado, macho. Mado. Dos toques. Me ha dejado tiritando, ¿eh? Uf. Uf, uf, uf. La ballesta hay que tener mucho cuidado con ella, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Esto qué es? No puedes coger más objetos. Si es que voy cargado hasta arriba. Bueno, vamos a ver. Voy a entrar aquí, a ver. Palacio 1F. Vale, a ver, ¿por dónde empiezo? Pues empiezo yendo urgente a un baúl. Y si no recuerdo mal, encima de la escalera había uno. Así que lo primero que voy a hacer, al baúl. Vale, por aquí. Vamos a organizarnos, a ver. Flechas explosivas. No hay nada en el baúl, ¿no? Está vacío. Bueno, pues aquí vamos a dejar eso. Uf, no sé qué hacer, si llevarme. Bueno, el extinto le voy a dejar, ¿vale? La munición la voy a dejar un poco más para abajo. Arriba voy a ir dejando las curas. Vale. Aquí tengo munición para la pistola. Bien. Que por cierto, la voy a combinar. Eso es. Pistola siempre, lo primero que hay que gastar. Aquí hay un cartucho de tinta. Vale, de momento no voy a guardar. Esto que es. Nota del secretario. Han pasado 4 años desde que entré al servicio de Sir Alfred. No confía en nadie. Aunque soy su ayudante, tengo prohibida la entrada en su domicilio particular. ¿Qué es lo que le pasa? Dicen que vive con Alessia, su hermana gemela, en su casa de la colina. A veces he visto a alguien junto a la ventana de la casa. Podría haber sido Alessia, de cuya increíble belleza se habla a menudo. Bueno, ya será menos. Una vez se lo pregunté a Sir Alfred, pero solo lo enfurecí. Aunque soy su asistente, no me muestra ningún favoritismo. Si vuelvo a preguntar por ella, mi vida podría estar en peligro. Después de todo, es un misterio que intenta mantener su vida privada con Alessia en secreto. Robert Dawson. Pues eso, Robert Dawson. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, hay una planta verde que me la voy a echar, porque estoy bastante tocado, ¿eh? El perro me ha dejado tocadillo. Ahora mismo, además. Todavía estoy cuidado, ¿eh? Estaba muy tocado, voy a necesitar otra. Ahí brilla algo y eso tiene pinta que se puede empujar. Dale, Claire. ¿Qué es lo que hemos cogido? Coger tarjeta de identificación. Umbrella pone. Una tarjeta de identificación de un empleado de Umbrella. Giramos y mira lo que pone ahí. Trabajador de Umbrella. Lleva escrita la palabra NTC0394. Lo voy a apuntar. ¿Vale? NTC0394. Por si acaso. Venga, atrás. Bueno, y esa puerta con dos. Tiene la marca como de dos pistolas, ¿no? Dos huecos con forma de pistola. Vale. Aquí de momento no puedo hacer nada más, ¿no? No voy a guardar la partida. Pero lo que sí voy a hacer es dejar en el baúl la cinta de tinta. Esta, aquí, entre las curas. No, aquí, al lado del extintor. Lo demás me lo llevo, así tengo 3 huecos libres. Vamos por aquí. Vale, necesito coger la cura que he visto en la casa al entrar. Bueno, en la casa, en la propiedad esta, que no sé si es una casa. La casa de tal Alfred. No, es un palacio. Vale, pone palacio ahí. Puedo continuar. Está muy oscuro, ¿eh? Voy a usar el mechero. Que no se ilumine un poco. Eso es.
dorada. Un emblema de plata. Vale, necesitaré una llave con algo de plata para abrirla. Vale. Baja, Claire. Qué buena música tiene este juego para ambientar, ¿eh? Mira, munición para la pistola que voy a coger ahora mismito. Pero ahora mismito. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Sistema de cierre de seguridad activado. Para abrir el cierre, introduzca identificación. Ah, pues tenemos una tarjeta de identificación. Un número de identificación. A ver si va a ser esto. NTC 0394, ¿no? Era. A ver si es esto. Número de identificación ha sido verificado. Abriendo el cierre de la puerta. Ajá. La tarjeta de identificación ya no es útil. ¿Desecharla? Sí, claro. Vale. A ver si hay por aquí cositas para coger. Munición de pistola, alguna plantita, me vendría muy bien. Tenemos esa puerta que acabamos de abrir, que es la que está en la pared norte. Y esta de aquí. Vamos a mirarla, a ver. Podemos entrar. Ah, murciélagos. Bueno, no os preocupéis porque en este juego ya os digo yo que si lleváis el mechero encendido, los murciélagos no se acercan por el tema del fuego. Maletín de aluminio. A ver, ¿qué tiene ese maletín? Venga, ahora lo abro y hay una millonada ahí. Pues no. Tiene un botoncito ahí amarillo, ¿no? Parece. Una cerradura normal. Si tuviera una ganzúa podría abrirlo. Vaya. Necesito una ganzúa. Bueno, ya os digo, por los murciélagos no os preocupéis. No sé si aquí habrá algo más, sí. Bien, malas de pistolas, vamos a ir consiguiendo. Revolotean, revolotean, pero no pican, ¿eh? Fuera. Vale. Pues por aquí. Es la puerta que hemos abierto antes. Vale, tenemos zombies en la vista. Pistola en mano. Veo allí munición. Rápido, voy a aprovechar para hacer una recarga. Ahí la virgen. Tras, golfo. Hay otro más, ¿eh? Lo estoy escuchando. ¡Ey! Cuidado. Este era el que ya tumbé, ¿no? Que se ha levantado. Pero cállate ya, chico. Mírale. No, era un tercer zombie que había en esta zona. Vale. Y ahí, otra planta roja. Pues esta sí me la voy a llevar. Pues no, no me la voy a llevar. Porque me voy a quedar sin huecos, sin inventario. A ver. Vale, tenemos una puerta que está en rojo. No se puede abrir esta. Que hay otro zombie ahí. Es que no lo veo. Sí. Sí, hay uno escondido ahí, el condenado. Las puertas que están en rojo está cerrada. Emblema de oro. Vale. Bueno, vamos a entrar aquí a ver. Mira, munición para la pistola. Genial, genial. Vale. A ver, ¿qué es eso que brilla azul ahí? Aquí aparece una joya inspirada en las hormigas. Hay un botón debajo. Pulsar el botón, sí. Thank you.
Vale, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¡Dios! Aquí aparecen pistolas de muchos países. No está mal, pero no se pueden utilizar ninguna, ¿no? Adornos. Objetos militares antiguos. ¿Y esto qué es? Un par de Luger de oro. ¿Cogerlas? No puedo coger más objetos. ¡Joder! El tema del inventario, macho. Increíble, ¿eh? El tema del inventario. ¡Oh! Increíble, tío. ¿Y esto qué es? Timón. ¿Un timón? A ver. Esto se usa para gobernar un barco. ¿Cómo ves? Pues encontramos un barco. Vale, a ver, más cosas que hay aquí. A ver esto. Ahí no me detecta nada. Hay como armas expuestas, ¿no? Puñales de combate. Dos pistolas. Un caza de combate a escala. Las referencias visuales aparecen aquí. Parece que la guerra es el tema principal. Un barco de combate a escala. Bueno, pues no hay nada más interesante. Movámonos, pues. Aquí no tenemos nada que hacer. Necesito ir al baúl y descargar objetos. Vale. Vale, tenemos esa puerta. Bueno, fuera. Si es que no puedo hacer nada. Mira, el maletín le voy a dejar. Y las pistolas que me ocupan los huecos también. Voy a llevar la ballesta nada más. Vale, no hay enemigos, ¿no? Es que estoy cada 2x3 quedándome sin espacio en el inventario, macho. Voy a dejar el spray también. Me lleva nada más que la ballesta, con los 100 y pico tiros. Eso es. Sé que a lo mejor me arrepiento porque estas pistolas son muy buenas, pero las armas las dejé un poquito más abajo, ¿no? Sí. Ahí. El maletín este, como no sé lo que tiene, de momento se queda ahí. Esto ahí. El timón no sé para qué puede servir. Bueno, el timón no me lo voy a llevar, por si acaso. Y el spray a la donde las cuelgas. Ahí. Así, cuatro espacios libres. Vamos a ver si... Tengo que coger la planta roja, la planta verde que tengo en la puerta del palacio, mezclarlas, y las lujer de oro, esas. Que esas armas me van a venir muy bien. Esta puerta no la revisé, pero ponía que estaba en rojo. Emblema de plata. Ah, pues mira, esa la otra era emblema de oro y esta emblema de plata. Imagino que serán, corresponderán con tipos de llaves. La llave de lo que sea, de plata, abrirá las puertas de plata, y la otra de oro, pues lo mismo. Vale, ahora tengo espacio. Me voy a llevar las lujer esas. Por aquí, que me la llevo. Hala. Para el bote. Pasa, no digas que me he quedado encerrado aquí. La salida está totalmente bloqueada. Parece como si estuviera haciendo mucho calor aquí. Buah. Vamos, que no me puedo llevar las Luger hasta que no haga un cambiazo en lo que estoy viendo venir. Bueno, pues nada, las Luger a su sitio. Porque si no, me voy a morir aquí achicharrado. Luger, de momento no puedo hacer nada por la Luger. A ver. La hierba roja, la voy a coger. Y la de fuera también.
esta me la llevo. Vamos a ver. Estaba fuera, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa? ¿Steve? ¿Ahora qué demonios pasa? Arriba solo está la habitación de guardado y una puerta cerrada. A ver. ¿Se oye lo de la alarma de... ¿A qué se ha cogido la Luger de Oro? Escuchad. Se oye lo de... Ha cogido las pistolas y se ha quedado encerrado. Míralo. Ahí está dentro encerrado. Bueno, a ver. Mira dónde está. Steve está sufriendo. Hay un mensaje en el panel de control. Cuando se completen dos pares, mi furia se amortiguará. Utilizar dos pares. Hormiga había una, puñales había tres, barcos y avión había uno de cada. Me parece que son las dos pistolas. Es que no recuerdo cómo era esto. A ver. Interruptor E y el C, ¿no? ¿Correcto? That was too close. But I found something, thanks to you. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Vale, genial. Se ha llevado la Luger. Y la Luger la necesito yo para ponerlas arriba en la habitación de guardado. ¿Os acordáis esa puerta que tenía una placa con unas hendiduras de pistola? Son esas porque la placa coincide con la de abajo. Vale, ahora habrá que buscar al Mendes este. ¿Dónde se habrá ido? Encima que le salvo, que se había quedado ahí atascado. Ha dicho algo de que lo cambiaría por algo automático. Te doy un subfusil, si quieres. Redfield, how dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for?
Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. No es por nada, chicos, pero en todos los Resident Evil, en todos, siempre hay alguno que está colgado de la cabeza. Y aquí nos ha tocado el amigo este, el tal Alfred. ¡Puf! ¡Qué dos cocidos le faltan al colega! Bueno, ¿ha dicho algo de una tercera facción implicada? ¿O algo así? ¿De que alguien había atacado la base? Si nosotros no hemos ido, ¿será una tercera facción implicada aquí? Bueno, no sé, ya veremos. Voy a coger la hierba verde que hay ahí fuera. Que estaba... Antes la he visto cuando he cambiado de cámara. Oh, aquí está. Y esta es la que voy a mezclar con la ropa. Perfecto. Perfecto. Así mejor. Sí, sí, sí. Vale, bueno, un vistazo al mapa. Hay una escalera que no he mirado. Aquí. Me estoy fijando ahora. La de la izquierda. Pues vamos para allá. Y esto voy a aprovechar para cogerlo también. Prueba marina. Pues prueba marina. Será algún tipo de medallón que activa algo, seguro. A ver. Por aquí. A ver, ¿qué tenemos? Parece un muelle. Mira, flecha de ballesta. ¿Esto qué es? Hay un hueco, octogonal. A ver, tiene el dibujo de un timón. Esto se usa para gobernar un barco. Anda, que han descubierto la pólvora estos también, ¿eh? Es un timón para gobernar un barco. Tiene un saliente octogonal. ¿Gira el timón? De momento no. No sabemos dónde nos puede llevar. A ver, ¿qué más hay por aquí? Mira, munición de la pistola. Coger el mapa del palacio. Pues sí. Vale, palacio bajo. Ah, mira, hay una puerta ahí que no he visto. Bueno, más de una, realmente. Sí, son las dos puertas de la llave dorada y plateada. Ahí está la habitación de guardar. Y ahí hay otra habitación. Que ambas están cerradas. Vale. Bueno, bueno, bueno. Voy cargado de objetos. No sé si meterme directamente y bajar. O lo que hago es... Mejor... ir a descargar cosas como esto, que no sé realmente para qué vale. A ver, comprobar. Un objeto de piedra hexagonal. Lleva tallada la imagen de un submarino. No, vamos, lo que voy a hacer es despedir el capítulo aquí. Y yo me voy a acercar al baúl a hacer un guardado. ¿Os parece? Bueno, pues nada más, amigos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Recordad que tenemos a Resident Evil Code Verónica durante bastante, ¿eh? Para ser un Resident Evil de los antiguos es bastante más largo que los clásicos. Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos, amigos.